Descansa en paz. ¡Perro, weón! Bueno. ¿Quieres dormir? Sí, estoy tratando. Pero no voy. O sea, no es que no puedas. No voy. Tenés reunión mañana, ¿cierto? ¿A qué hora es? A las 8:30. No a las 9, a las 8:30. Uf. ¿A qué hora pusiste el despertador? 7:15. 7:15, chulo. Siendo las 2:06, mira, 2:06, 06, no 05, siendo las 2:06, 06, no 05, justo exactamente las 2:06, casi 2:07. Eso significa que si te quedas dormido en los próximos 30 segundos, vas a dormir un total de 5 horas y 8 minutos. No es tan terrible, nadie se muere por dormir 5 horas. Pero los dos sabemos que no te vas a quedar dormido en los próximos 30 segundos. Perdón, 19, 18, 17. Debe ser bien frustrante querer dormir y no poder. Porque es querer dormir, nada más, dormir. No es como querer cambiar el mundo, es como fracasar en algo bastante simple. No es como querer algo realmente difícil, como tener un mejor trabajo, salvar a los niños de África, tener 5 autos, hablar 7 idiomas. No, no, es dormir algo que la mayoría de la gente puede, pero tú no. Voy a tomar una pastilla. Pero tu reunión a las 8:30, a las 10:15 recién se te va a estar pasando el efecto de tu alprazolam. Voy a tomar un café, 2, 3, da lo mismo. Ese no es el problema es llegar a la reunión. Porque con tus dosis probablemente ni siquiera vas a escuchar la alarma. La alarma va a ser una musiquilla más parte del sueño profundo en el que vas a estar recién. Cuentas, mi trabajo, mi frustración profesional, gastos comunes, la luz, mi mamá, mierda, mi mamá, no la he llamado, debería llamarla, no, mejor la llamo después, no, debería llamarla mañana o tal vez pasado mañana. La Ignacia de la pega, qué rica la Ignacia, mi hijita rica, no puedes decir eso, ¿por qué estás diciendo eso? ¿Por qué no puedes decir eso? No, porque los tiempos cambian. La Ignacia nunca se va a fijar en ti, nunca en la vida, pobre weón. Todo el mundo piensa que es un pobre weón, incluida la Ignacia. Sueños empezamos un poco más profundo. ¿Será que estamos caminando realmente? Cuando estamos caminando me pregunto si realmente caminamos, si estamos despiertos, o si no es más bien caminar parte de una ilusión tan irrelevante y etérea como etérea. Una palabra que no ocupo bien. Si conociera mejor el significado de la palabra etéreo, todo sería diferente. Etéreo. Entonces, ¡oh! ¡Me está dando sueño! ¿Te molesta? ¡Despierta! ¡Cuentas! ¡Problemas! ¡Llamar a mi mamá! ¡Ey! Lo lamento, fiscalizador de sueños. Llegué tarde, perdón, estaba con un tema pendiente. Estás durmiendo hace rato, ese era un sueño no autorizado, tratando de molestar. Su tarea básicamente es hacerte creer que estás despierto cuando en realidad estás durmiendo, para que así cuando despiertes, sientes que no descansaste nada. ¿En serio? No parece un sueño. Pasa, por favor. Hola. Ignacia. Lamento tener que darte una prueba tan arcaica y masturbatoria, pero según tu propio subconsciente y autoestima, este es el evento de menor posibilidad. Triste, pero cierto. ¿Puedo acostarme contigo? Bueno, yo los dejo. ¿Voy a seguir soñando esto? Sí, es un sueño erótico. Bueno, hasta que deje de serlo y ella eventualmente se transforme en tu mamá o tu abuela o una mascota y se vuelva un sueño muy muy raro e incómodo. Pero no sé, yo no sé si eso va a pasar o no, no es mi tema. Adiós. ¿Te puedo decir algo? Sí. Que cada vez que llego a la oficina, espero que estés ahí. Cuando llegas al trabajo y te veo, y yo sé que me estás mirando, me pasan cosas. ¿Te puedo decir otra cosa? Esto no es un sueño. ¿Cómo? No es un sueño, estás despierto y yo estoy vestido de mujer. ¡Ja! Alucinación por insomnio. Puede pasar, búscalo, Google, Wikipedia. Tal vez es mejor tomarse la pastilla después de todo. Pero la reunión... Tranquilo, yo me encargo. ¿En serio? No. Pero... No. Tal vez hay otra opción. ¿Cuál sería? Buena. Pasar de largo siempre es una opción. Oye, no sabía que tenía. Este está bueno. El nuevo. O sea, nuevo mío, ¿cachai? O sea, no es que sea nuevo. ¿Más café? No, tengo, gracias. Vale. Oye, yo te recomiendo dormir mañana a la hora del almuerzo, si no te vayas a desmayar. ¿Sí? No tengo nada que hacer ahí, así que no te voy a huevear. Dale. Concha su madre.